Su bar en San Julián se llama Casa Vicente. Ven a vernos y prueba nuestros almuerzos, nuestras tapas y, por supuesto, nuestras hamburguesas. Si conoces nuestra carta, repetirás. En Rambla San Julián 37 de Teruel. Casa Vicente. Así hacemos tus llantas en Ecocar Muy Limpio. Te esperamos. Así hacemos el exterior de tu coche con cera líquida en Ecocar Muy Limpio. Así hacemos el interior de tu coche en Ecocar Muy Limpio. Así restauramos tus faros en Ecocar Muy Limpio. Te esperamos en Ecocar Muy Limpio para hacer tu mejor limpieza. En Seguprot trabajamos por ti, para tu seguridad y protección. Videovigilancia, seguridad y vigilancia privada, alarmas y sistemas contra incendios. Tenemos el certificado de calidad ISO 9001 en sistemas contra incendios, servicios de vigilancia e instalación y mantenimiento de alarmas. Además, la Policía Nacional nos otorgó una distinción por nuestro trabajo. Infórmate sin compromiso de nuestros servicios. La seguridad, nuestro modo de vida. Seguprot. La poesía recorrerá la provincia de Teruel gracias al proyecto La Plaza Suena. Esta mañana la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel ha presentado este proyecto en el que poetas ambulantes visitarán varias localidades de la provincia. La Plaza Suena irá dirigido a municipios con pocos habitantes, como ha explicado el presidente de la Federación, Pepe Polo. Bueno, pues simplemente pretendemos que un buen número de pueblos turolenses suene la poesía popular, la palabra de los poetas, sin más ropajes que la música de una guitarra o la voz de los actores de teatro. La plaza es el corazón del pueblo, el espacio privilegiado para la reunión, el encuentro y la fiesta, y es sin duda el mejor lugar para acoger a la poesía popular, aquella que nace o se inspira en el alma del pueblo. Las medidas de higiene y seguridad serán una pieza fundamental para todas las actuaciones. Patricia Blasco, técnico de la Federación, ha recordado las medidas que se llevarán a cabo. Lo más importante, sabemos que estamos en una situación complicada por el tema del COVID-19, sí que vamos a seguir con las medidas sanitarias pertinentes. Para eso, bueno, pues vamos a tener la distancia social, ¿no? Colocar las sillas como se deben, tendremos mascarillas por si alguien no lleva, no se le va a dejar entrar, geles hidroalcohólicos, y tomaremos también la temperatura para quien dé una temperatura más alta de lo normal, pues ya no dejaremos que pase, intentaremos controlarlo un poquito. Sí que es cierto que son pueblos pequeños y no va a haber un bullicio de gente, por lo que el aforo pues, en un principio no lo hemos limitado. Ulises e Iluso han mostrado parte de la poesía que se podrá disfrutar por los pueblos de Teruel. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas, nunca cantemos la vida de un solo pueblo, ni la flor de un solo huerto, que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. ¡Qué bonito! ¡Y qué ilusos! Te podría hablar de mis 3.000 años, o incluso de más, pero solo te recordaré cómo negasteis el pan y la sal a los judíos en 1492, a los moriscos un siglo después. Y ahora, ¡ahora! ¿Cómo no se os cae la cara de vergüenza? La primera actuación tendrá lugar en Armillas, el día 5 de septiembre a las 6:30 de la tarde en la Plaza Mayor de esta localidad.